Mejor que te calmes o acabarás igual de mal que esos idiotas que intentaron saquear el territorio de los boomers. Y ahora que sé que me escuchas, ¿te interesa algo de información? Tendrás que pagar, pero bien merece la pena. Cálmate, te lo diré. Soy un jugador y un buscavidas. He conseguido dinero jugando y también recogiendo cosas que ya no se usan. Y ya vale. ¿Quieres mi ayuda o no? ¡Venga ya! ¿No sabes quiénes son los boomers? ¿Pero tú de dónde sales? Son una panda de pirados que flipan con las granadas y todo tipo de armas. Están acampados en Nevis. Métete en su territorio y te harán picadillo. Hay una forma, y te la diré, pero ¿hacemos una pequeña apuesta? Bueno, sé el secreto para pasar. Si me das las chapas, te lo diré. Si vuelves con vida, te daré el doble. De acuerdo, supongo que puedo proponerte un trato, pero ni una chapa menos. Tengo que ganarme la vida. Vale, aquí tienes. Esa página contiene todos los detalles, pero la cuestión está en el tiempo que tardes en pasar de un edificio a otro. Te vigilaré desde aquí, así sabré si has llegado a la puerta. Recuerda, te pagaré el doble de lo apostado si lo consigues. ¿Diablo, sobreviviste al bombardeo? No pienso decirte nada, salvaje. Como muevas siquiera un dedo, te hago pedazos. Entonces, quédate donde estás. Raquel vendrá enseguida. Yo me ocupo a partir de ahora. Me llamo Raquel, experta en armas del territorio de Nevis. La Madre Perla, nuestra elder más anciana, desea hablar contigo. No te separes y pórtate bien. Qué bien que estés aquí. Te ha llevado tu tiempo llegar hasta aquí, ¿verdad? Llevo más de 5 años esperando la visita de un extranjero. Ah, de muchas maneras. Empezando por lo más sencillo, hacer que nos acostumbremos a lo que es vivir con un extranjero. Si consigues eso, podrás ayudar de otras muchas maneras. Ya lo veremos. Debes tener en cuenta que eres nuestro primer contacto con el mundo exterior desde que yo no era más que una jovencita. La reclusión nos ha mantenido a salvo. Pero el mundo que nos rodea está cambiando. Luces de neón a lo lejos, robots patrulla, soldados. Mis jóvenes creen que nuestras armas pueden mantener al mundo fuera. Pero yo creo que debemos dejar entrar a una pequeña parte o seremos sus víctimas. Y tú eres esa pequeña parte del mundo. Te doy la bienvenida a Nevis. Has elegido un buen momento para venir, porque estamos hasta arriba de problemas. Puedes preguntarle a los más jóvenes. Quizá puedas ayudar a Raquel con sus cosas. El doctor Argyll tiene heridos que atender, y Fidel y Jack tal vez necesiten ayuda en las reparaciones. O bien, podrías ir a ver a Pete al museo para que te cuente la historia de nuestro pueblo. Lo único que tienes que hacer allí es escuchar. Ve a donde quieras, y decide si ayudas o no. Pero espero que enseñes a los más jóvenes que no hace falta aniquilar a todos los extranjeros. Creo Hola. Que este será el último legionario que mate.
Has hecho bien en ganarte la confianza de mi gente. Creo que ha llegado el momento de que demuestres todo lo que vales. La gente tiene que aceptar tu presencia. Encuentra a Fidel y pregúntale cuál es el mayor sueño de nuestro pueblo. Él te dirá cómo seguir adelante. Gracias. Perla ha dicho que podemos hablarte de la Dama del Agua. Hace mucho tiempo, mucho antes de la guerra que mató a casi todas las formas de vida, se estrelló un bombardero cerca de aquí. Los bombarderos eran artefactos voladores que podían lanzar bombas sobre todo lo que sobrevolaban. Pero dado que íbamos, este bombardero se estrelló en el lago Mead, casi intacto. Cuando llegamos a Delis, encontré un artículo en una revista que comentaba la noticia. Había otro B-29 por aquí y en un museo. No podía volar, pero tenía muchas piezas de repuesto. ¿Ves a dónde quiero llegar? Desde que era joven he soñado con sacar a esa dama del lago y devolverla a la vida. ¿Qué dices? Está en el fondo del lago Mead. Voy a señalarte la ubicación en tu mapa Bitcoin. Muy sencillo. Acopla el reactor portátil al avión y reflótalo. Esto es un detonador a distancia. Acopla el reactor al avión y activa el detonador desde la orilla y deja que la naturaleza haga el resto. Bien. Toma el reactor portátil. Encuentra el avión, acopla el reactor y aprieta el botón. Intenta contener la respiración. Si no te parece buena idea, habla con Jack. Una vez trabajó en un respirador. Nunca me he sentido tan feliz. Necesito un par de piezas de una olla a presión para crear un sello hermético para el respirador. Estupendo. Justo lo que necesito para que el respirador vuelva a funcionar. No creo que te haga mucha ilusión que te entre agua en plena inmersión. Nunca me he sentido tan feliz. ¿Has encontrado una olla a presión para que pueda terminar el respirador? Gracias. Esto no tardará. Muy bien. Pues parece que la válvula de la olla ha encajado perfectamente. Aquí tienes el respirador. Adiós.
Calama del Lago, vas a hacer mi sueño realidad. ¡Estupendo! Transmitiré las instrucciones a los robots para que empiecen a recoger el avión y lo lleven de vuelta a Nelis. Ya te lo he dicho, los robots se van a ocupar de ello. Desmontarán el avión y lo llevarán a Calville Bay en un suspiro. Bueno, será porque... Hola, ¿en qué puede ayudarte la Madre Perla hoy? Lo que has hecho por nosotros es un milagro. Has cumplido los únicos sueños que teníamos fuera de nuestros muros. Eres un aliado de confianza para nosotros. Si alguna vez podemos ayudarte en algo, dímelo y haremos todo lo posible. Claro, hijo. Después de todo lo que has hecho por nosotros, nos encantaría ayudarte en la próxima batalla. Tras su entrenamiento en realidad virtual, los jóvenes tendrían la oportunidad de poner en práctica sus habilidades. Allí estaremos si nos necesitas. Adiós.